Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a este curso de Sugic Service Decks. En esta ocasión veremos lo que son los plugins. Por defecto tenemos algunos plugins ya previamente preinstalados como lo van a hacer, lo que es Mantis Book Tracker Core, el formateado y ya. Ese plugin, como te diste cuenta, fue el que activamos en su momento cuando jugamos con los campos personalizados y enlaces personalizados. Bueno, vamos a continuar con el tema de los plugins. Entonces, los plugins tenemos un listado en el cual nosotros podemos desarrollar los propios si es tu deseo, ¿no? Solamente tienes que tener conocimiento de las variables, del código y de todo lo que se está haciendo por debajo en Sugic Service Decks. Bueno, recuerda que Sugic Service Decks se basa en Mantis Book Tracker versión 1.2.20. Así que si tienes conocimientos en Mantis Book Tracker, es muy probable que vayas a aprender a manejar muy fácil lo que es Sugic Service Decks. Bueno. Entonces, tenemos algunos plugins como por ejemplo, tenemos en la parte izquierda tenemos el nombre del plugin con su correspondiente versión, tenemos la descripción, acá tenemos también las personas que los desarrollaron, la página oficial, las dependencias como tal que se tiene y las acciones que podemos hacer sobre el plugin. En este preciso momento tenemos el administrador de temas, vamos a instalarlo. Vemos que cumplimos todas las dependencias. Si las dependencias están en verde, significa que las cumplimos. De lo contrario, pueden aparecer en naranja, que significan falta de dependencias. O roja, las cuales significa que el plugin no es compatible con nuestra versión de Sugic Service Decks. Así que vamos a instalar. De esta manera ya tenemos instalado nuestro administrador de temas. Vemos que basta con ingresar y darle clic en el plugin, en el nombre del plugin, y ingresamos al administrador de temas, pudiéndolos cambiar entre cada uno de ellos. Nuevamente, plugins, administrador de temas, y podemos cambiar. Por ejemplo, al instalarlo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente podemos desinstalar, proteger o darle una prioridad al plugin. La prioridad se define con el nivel de importancia que se le genera al plugin dentro del código. En este preciso momento, lo vamos a dar una prioridad de 3 estándar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se puede presentar que otro plugin modifique ciertas partes que también modifique este plugin. Entonces, debo darle una mayor prioridad a ese plugin o una menor prioridad al plugin si no deseo que genere modificaciones, que el que genere las modificaciones sea este. ¿Vale? Podemos, normalmente eso no afecta mucho. Si está o si no está protegido el plugin, de esa manera el plugin ante cualquier eventualidad evitará ser eliminado. ¿Vale? ¿Qué sucede? Ocasionalmente cuando estamos en la parte de administración, por error podemos darle clic en desinstalar un plugin. Pero normalmente poco es que sucede porque nosotros somos muy cuidadosos, ¿cierto? Bueno, tenemos diferentes temas predeterminados, podemos diseñar los propios, claro que sí, lo podemos ingresar por código si tienes conocimiento de CSS, realmente tampoco es muy complejo. Tenemos el morado, tenemos el naranja, tenemos el rojo, tenemos el verde, tenemos el azul. El de preferencia o el por defecto es el carbón, pero dependiendo de cada una de las empresas, se puede alinear los colores de la mesa de servicios a sus requerimientos o a su imagen corporativa. Pero nuevamente lo repito, son colores estandarizados. Si tú quieres configurarlos, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema por debajo. Vamos a dejar el azul. Listo. Sigamos con otro plugin. El siguiente plugin en la lista es los anuncios. Los anuncios son noticias o son notificaciones que le aparecen a los usuarios en todo el medio de la pantalla. Como por ejemplo, para poder notificar algún cambio o algo. Acá tenemos la URL, el sitio, el autor, las dependencias. Mira que tenemos una dependencia jQuery. Acá lo tenemos instalado, ¿cierto? Vamos a instalar. Listo. Ahora vamos a ver que este plugin, a diferencia del administrador de temas, me creó un nuevo link en la parte superior. Damos clic allí. Y podemos crear un plugin. Pero si vamos a la parte del plugin, vamos a ver que si le damos clic sobre él, vamos a ingresar es a la administración del plugin. Entonces me dice quién puede administrar los anuncios, el nivel de acceso y ya. ¿Listo? Nuevamente vamos a ingresar a anuncios. Normalmente son los supervisores, coordinadores o managers los que se encargan de configurar los anuncios de su proyecto. ¿Listo? El título, prueba. Esto es un anuncio de prueba. ¿A qué proyecto le va a aparecer? Vamos a seleccionar solamente a mantenimiento. El nivel de acceso
que debe tener el usuario para poder ver este anuncio, se puede o no se puede cerrar el anuncio, ubicación y tiempo visible, cero y limitado. Y le damos crear. Listo, ya tenemos nuestro primer anuncio. Y esto solamente le va a aparecer a los que pertenezcan al proyecto de mantenimiento. Antes de ingresar a él, quisiera mostrarte. Tenemos acá la posibilidad de editarlo y colocar nuevamente otro texto. Le vamos a editar y cambiar el proyecto si es que lo deseamos. Editar y listo. También podemos seleccionar masiva y borrar. Vamos a irnos para el proyecto de mantenimiento. Vemos que allí me aparece el anuncio. El anuncio de prueba, ese es un anuncio de prueba y no me deja trabajar hasta que no lo cierre. Cabe resaltar que el anuncio como tal que se presenta, el usuario tiene o el especialista tiene o debe de cerrarlo, haciendo de esta manera que el anuncio no sea ignorado, como ocasionalmente pasa con algunos de que las personas ignoran los anuncios que son importantes. Listo. De esta manera, como te das cuenta, los anuncios funcionan sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a ver por este video el último plugin. Tenemos lo que es el plugin de AutoSuggets. Vamos a instalarlo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que acá tiene la página de la persona que lo desarrolló y todo. Por ejemplo, vamos a ingresar acá a esta parte, a esos tickets que hemos estado viendo. Tienen un resumen, ¿cierto? Vamos a buscar ese ticket ahorita. Para que me aparezca, cuando yo escribo acá, vemos que en este preciso momento no me aparece absolutamente nada. ¿Qué tengo que ingresar a hacer yo? Plugins, instalar. Vemos que no tiene configuración, no me aparece nada. Es solamente un plugin que afecta directamente el código. Si ahora escribimos la W, vemos que él genera una búsqueda recursiva dentro de la base de datos para hacer coincidencia con el resumen o asunto de nuestro ticket. Y no solamente va a afectar acá, y entramos, no solamente va a afectar allí, también va a entrar acá en las relaciones. Acá podemos colocar un ejemplo, la P, y me trae todos los tickets relacionados, las solicitudes relacionadas con prueba, con la letra P. Qué pena, listo. Ok. Haciendo de esa manera que ocasionalmente sea mucho más rápido la ubicación o la gestión de un ticket o la asociación de un ticket directamente sin tener el número del caso. ¿Vale? Aunque recuerda que acá también tenemos el buscador de nuestras solicitudes, el filtrado. ¿Okay? Bueno, vamos a volvernos para esta parte. En el siguiente video vamos a continuar viendo algunos de los plugins adicionales que tenemos para ustedes.